Oye, loco, ven acá. Esta es mi primera vez. Y la última que me dice loco, háblame claro. Ven acá, compadre. Es buena la divina esa. Oye, buenísima. Se mudó ayer para acá para el solar, pero oye, ya la tiré por la base de datos. Y esta fue la que vaticinó el paso del huracán Katrina con 2 días de antelación. Efectiva más que una multa. Hay un socio ahí que la arregló con un problema gravísimo. Le arregló la mala suerte. Al socio mío se le había roto un espejo. Pues eso no es mejor un cristalero, loco. No, no. La rotura de un espejo son 7 años de mala suerte. Mira, este debe haber roto por lo menos una vidriera. No la cara esa. Yo no creo en nada hasta que no lo vea. Fíjate eso. Permiso. ¿Tú eres el inspector? ¿Cómo? Que ¿qué? Si tú eres el inspector. No. Déjame aclararte que yo estoy autorizada para hacer lo que hago. Tengo licencia. Lo mío es legal. No, madrina, pero yo estoy aquí como cliente, ¿yo? Pero ¿cómo usted supo que yo soy inspector? Ay, hijo, porque los astros no se equivocan. Y tú has venido hoy acompañado de una clase aura. No. Es que me tenías que erizar. Traspasaba las paredes. No podía consultar a la gente que tengo aquí adentro. Es que yo lo presiento, hijo, lo presiento. Es más, lo veo clarito. Tienes un talonario de multa en el bolsillo derecho de tu camisa. Viste, qué buena, ¿eh? No, también que tengo esta la careta aquí. Es buenísima, ¿viste? Ven a hablar conmigo un momentico aquí a la ventana, ¿ves? Voy allí, madre. Apúrate si quieres lo bueno. A ver tu mano. Te preocupate. Que yo te voy a conseguir un futuro mejor. Gracias. Ay, me chocas mis arriba. Gracias, gracias, madrina. Gracias, gracias, doctora. Gracias. ¿Viste cómo sabe? Esa mujer es un genio. Ya, ya, mira, consultó a los santos y me va a buscar un futuro mejor. Me veo en el ICI. ¿En el ICI o en el ISA? En el ICI, Instituto Superior de Inspección. Ay, no, pero eso es fácil. Claro. Mira, pero esa mujer a mí no me vea la mente. Yo no voy a creer en ella. ¿Sí? Allá tú. ¡Mami, me voy! ¡Mami! Cierra bien la puerta, ¿oíste? Y cierra bien la ventana, y cierra el gas, y ciérralo bien todo. Pero abre bien los ojos. Uno nunca sabe quién es quién. Hola. ¿Qué tal? Quedan en la terraza. A mí me gustan los mayores. ¡Ay! Tienes una mente muy sucia. ¿Lo sabías? No, Mario. Pero yo hoy me lavo la cabeza. ¿Viste eso? ¿Eso no me supo? ¿Viste? Te adivinó las 4 cochinadas que tú estabas pensando. Como eres buenísima. Ah, no, pero cuando yo entre ahí, lo primero que voy a hacer es preguntarle qué va a salir mañana. Mira, ¿qué cosa es lo que tú quieres saber que va a salir mañana? No, va a salir mañana. Pollo, pescado y eso. Oye, pescado, porque yo no soy adivino, pero te adivino en una cuarta de tierra cuándo te va a salir la multa que te voy a poner. Qué gracioso para ti. ¡Ay, ay, mira! Aquí, y tú ahí, ya, te consultaste, ¿eh? Sí, claro. Dime, ¿qué te dijeron? Oye, la mujer es buenísima. Buenísima, si se lo estoy diciendo a este, ¿no ya me crees? Desde ahora hasta los 70 años, me lo vio todo. Todo, qué clase pena. Oye, planito, tú que vienes de allá adentro, ¿queda un futuro bueno ahí? Sí, claro, bueno quedan, pero muy poco. Así que, ponte para eso. No, ahora me toca a mí. No, me dio uno, está, me encantó. Me dio un futuro que dice que se me va a cumplir todo lo que tengo planeado. ¿Y qué tú tienes planeado? Chacho, ahora mismo tengo que ir de casa. No. Para ahí que tengo que... No, se lo diga. Ah, no. ¿Verdad que no puedo hablar, compadre? Claro. No puedo hablar. Lo primero que ella me dijo es que no se lo dijera a nadie para que se me dé. No se te da. Si tú hablas, no se te da. Mira, ¿tú quieres guardar secreto? Espérate. Coge esta piedra. Póntela debajo de la lengua. Bueno, métetela en el bolsillo de atrás. Eso no falla. Bueno, si no vas a decir nada, compadre, buena suerte. Ay, voy ahora a buscar rápido el pasaje porque tengo ya el pasaporte y la visa. No. Nada más que tengo que comprarle ahora un regalito al jefe. No lo digas. Ya, no hables. No lo voy a decir, pero me voy. Me voy. No te vas porque no lo viste, no se te va a dar. Oye, me quema, me cae la gente ignorante. Oye, la piedra que tú le diste es loco, ¿es? Una piedra volcánica guarda secreto. Eso es lo mejor que yo tengo en el arsenal este. Mira, ¿tú quieres una? No. Oye, yo tengo, mira aquí, como yo tengo esto premiado aquí adentro. Pero tú te vas de campismo. ¿Qué campismo? Tú, ignorante. Esos son los amuletos que yo tengo, mira. Una ristra de ajo. Eso es para la buena suerte. Y trae prosperidad, porque cada vez que yo me amarro esto en el cuello, tengo 4 o 5 gente atrás de mí ahí, ofreciéndome dinero. Mira esto, mira. Madera.
Cuando tú veas algo malo, toca madera. Toca ahí para que tú veas. Roble americano, buenísimo. Toca, toca. Ya tocaste. Dame acá, que ahí mismo es donde yo corto la partida. Mira. ¿Qué tú ves ahí? Una pata de conejo. Eso es para la buena suerte. El resto del conejo no corrió la misma suerte. Y toca para allá para el fondo. Eso no lo puedo sacar porque pesa un trozo de raíz de línea. Para fincar los caminos. Esta mochila está premiada, papá. Esto, vaya, yo no dejo esto ni un minuto. Mira, siempre va conmigo ahí, en el lado izquierdo. ¿Y cómo te va? ¿Cómo me va? En el amor, bien. El trabajo, bien. La espalda, reventada. Pero no la suerte, ¿eh? Eso es lo que yo. Niño, tú te puedes ir. Aquí estás perdiendo el tiempo. Te voy a ser sincera. Yo no te veo ni pasado, ni presente, ni futuro. Pero en cuanto ustedes dos, por favor, no me den el último a más nadie. Los voy a consultar a ustedes y ya, porque a las 5 se va la luz. ¿Viste? ¡Qué buena! Oye, ya sabe que a las 5 se va la luz. Bueno, porque la empresa eléctrica avisó porque estaban podando allá afuera. ¿Viste? ¿Me erizo? No. ¿Se conecta con la empresa eléctrica? No. La que está erizada ahora mismo soy yo contigo. Niño, ¿qué tú tienes arriba? No, nada, madrina. No. Algo malo. Estás pasarte, muchacho. No, ese fue el flaco ese que estaba ahí, madrina. Yo ¿tú te sientes bien? Sí, sí, yo estoy bien. Yo estoy resguardado, madrina. Yo te veo ahora mismo tirado por piso con un infarto. Está cayendo tremendo diluvio ahí. Oye, paraguas, ciérralo, cierra ese paraguas. Que padre, bajo techo, un tipo que me están llamando por teléfono. Que bajo techo no se puede tener paraguas abierto. Y es mi jefe, ¿ah? Sí. Dime, jefe. Cierra el paraguas. Sí, espérate un momentico, padre. Sí, jefe. Cierra el paraguas, que me duele el pecho. ¿Cómo que se cayó? ¿Cómo que se me cayó el pie? ¿Madrina, se me cayó el pie? Algo habrás hecho mal porque lo mío no se equivoca. ¿Dónde tú te metiste la piedra que yo te di? No, aquí atrás. Cierra el paraguas. Espérate, el paraguas, no te reír del niño. Eso sirve para eso. No, para meterse una en la cabeza. Espérate, cierra el paraguas. Ya trabajo, padre. El paraguas que me va a dar una cosa. El paraguas. Oye, para mí ha tenido un infarto. Viste, yo te lo dije, que ella era buena. Me pronosticó un infarto y me dio. El paraguas.